Allá la chapa. Urapita, samu y kuwai, que caro chacano. Caro chapa. ¿Y antes de clase, apa es shaikik? Mana, que papa, anca, chacha. Ah, chakina chao. Chakita. Apa ya que está con que. Apa ya está, cupe. Manu, hombre, cans. Mana. Uy, bibi. Ojra casquish. Yo, yo, ya era, chao. Hagan yang yara. Man, muro cupit per. Canan papa peon chape can. Peon con 30, 40. Ya te. Ya papa, ya, ya, ya. Ya papa, ya. Cuida su ya. Ya papa, ay, guaya. Hola amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video, Roosevelt de viaje. Sigo en Callejón de Conchucos, Ancash, Perú. Y vamos a visitar una mamita que vive sola, que no tiene hijos, que está muy alejado del pueblo. Acabo de hacer algunas compras, como ven acá. Obviamente no voy a poder llevar todo eso, voy a separar en una bolsa ahora porque tengo que caminar 2-3 horas. Ya haré otras bolsas para otras personas, ¿no?, que también necesitan. Y seguir ayudando, amigos. Hay personas que realmente necesitan, que viven muy alejado, y llevarle una compra de 10, 20 soles o simplemente visitarle y decirle cómo estás es muy gratificante y lo vale, la verdad. Hay que ser buenos amigos, hay que siempre compartir si uno tiene, ¿no? Si gracias a Dios tienes un trabajo, un buen trabajo, un buen sueldo, pues hay que compartir con la gente que lamentablemente no tiene la misma suerte que nosotros. Pero bueno, yo he pasado por dificultades que antes era muy difícil. La vida no era como ahora, pero gracias a Dios podemos salir adelante con trabajo. Y es por ello, amigos, que me gusta ayudar. No es la primera vez, siempre ayudo cuando puedo, con lo que puedo. Y gracias a ustedes por suscribirse, por comentar, compartir, por ver el video. Eso hace posible que sigamos ayudando, ¿no? Y personalmente me motiva a hacerlo. Y en los próximos días o la próxima semana ya me voy de viaje, amigos, de región Ancash a Cajamarca, por los Andes del Perú, por los pueblos andinos, sitios alejados, sitios donde no llega ningún tipo de ayuda y hay bastante pobreza. Así que son los últimos días aquí en Ancash y espero visitar a la mamita que vive sola para despedirme y llevar algún tipo de ayuda, tal vez su cama, ¿no? Su cama, colchón. Y yo pienso que hay gente de buen corazón que de alguna otra forma puede ayudar. Sería bueno si tienen por ahí un colchón, cama que no estén usando, que se contacten conmigo para poder, me pueden enviar y ya yo los llevo de recogiendo la agencia, ¿no? Pero estoy tratando en todo caso juntar plata para poder ayudar a esta última ayuda, tapar todos los huecos que entraba a su dormitorio y bueno, despedirme, ¿no? Porque en las próximas semanas ya viajo con dirección a Cajamarca, una región muy golpeada por la pobreza también. De hecho, hay pueblos abandonados donde la gente anda descalzo y bueno, ya veremos, amigos. Así que voy a empaquetar en una bolsa algunas cosas porque realmente todo esto no voy a poder cargar. Bueno, ya tengo mi bolsa, pesa casi 10, 12 kilos. Tengo que cargar buen tramo, así que no quiero llevar mucho para no cansarme. Y voy a llevarle una prenda, esta es la polera. Gracias a Tucu Tucu Perú. Siguen en Instagram, amigos, cómprenle, ellos son los que nos han enviado. Y ahí tengo algunas prendas para seguir ayudando. Así que un día bastante soleado, 2:20 de la tarde. Y obviamente paisaje increíble, ¿no? Siempre en la sierra de Ancash es la naturaleza y el paisaje es de lo mejor. Así que esta ruta ya les he mostrado varias veces, es la ruta que conecta desde la provincia de Huari con dirección a la provincia Carlos Fermín Fiscarral, San Luis. Por acá se puede entrar a Chacas, Punta Olímpica y puede salir a llegar a Huaraz, ¿no? Lamentable que región Ancash no se preocupe por la carretera, ¿no? Teniendo tanta plata por la minera Antamina, regalías y estas vías tan principales, no pueden hacer pista. Muy, muy lamentable. Exactamente, este lugar pertenece a Huamantanga, Huari, Ancash, Perú.
Bueno, el problema es que mi mochila es relativamente chico y definitivamente no entra. Así que tenemos un problema para cargar, hacer lo posible para que entre. Ya está. Empezamos. Amigos, ya estoy en camino. Al final, mi mochila se llenó casi 20 kilos. Y estoy caminando por este camino herradura. Hay que subir de frente. Yo antes de visitar a cualquier familia, mamita o papito, averiguo, ¿no? Dónde vive, cómo vive. Y gracias a GPS puedo localizarlo y ver qué camino me lleva ahí. Es obvio que me canso rápido, uno porque no estoy acostumbrado a caminar aquí, el oxígeno es menor y aparte el peso, ¿no? El peso te jala para atrás, pero hay que hacer el esfuerzo y vale la pena. Solo que el sol sí que nos molesta y nuevamente me he olvidado traer agua. La vez pasada no llevé agua y estuve agonizándome. Voy a tratar de no hacer mucho esfuerzo. Hay que subir, miren, por acá, por esta loma y hacia arriba. Se perdió el camino, lamentablemente. Voy a tener que ir por monte. Eso está jodido. Uno tal vez cree que es fácil, pero no, amigos, hay que hacer el esfuerzo. Definitivamente esto se complicó. Estoy perdido. Monte, arbusto. Ya vengo avanzando un poco. Pero bueno. Amigos, así que a suscribirse todos para seguir con más ayuda, más pueblos, más familias que visitar. Y nosotros estamos haciendo el esfuerzo. No puede ser. Definitivamente perdí por completo el camino. Rayos. Después de media hora estar dando vuelta en el monte, encontré nuevamente el camino, me ha sacado por acá y hay que seguir subiendo una, tal vez una hora más. La caminata no está nada fácil, estamos en subida. Miren por dónde me metí, al monte abajo, estaba dando vueltas y vueltas. Amigos, está bastante agotador esta subida de acá y con el sol. Ay, muy, muy pesado. Pero bueno, ya vengo avanzando bastante bien, amigos. Miren, solcito a esta hora. A propósito, 24 de junio. Día del campesino, amigos. Un saludo para todos nuestros amigos campesinos, que gracias a ellos a veces comemos nosotros, ¿no? Papa de la sierra, verduras, choclo, de todo. Y muchas veces la gente discrimina a veces y eso está muy mal, ¿no? Todos somos iguales, nadie es más, menos, ni por su color, ni por su estatura, ni por su raza, ni nada, ¿no? Así que, amigos, feliz Día del Campesino y un saludo especial para todos los que trabajan en las chacras, en la agricultura. Así que, amigos, ya estamos cerca. Por lo menos eso espero, eso creo. Nuevamente perdí el camino. Por ahí se veía
una especie de camino, pero miren, desapareció. Y aquí empieza monte. No puede ser. ¿Y ahora por dónde me meto? Bueno, aún nos falta. No sé si logran ver casas arriba. Una de esas casas es de la señora. Ya está haciendo frío también. 4 de la tarde. Y obviamente toda esta es puna. Ya miren, el cerro está lleno más. Hay perros bastante por acá. Hola. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya le gustó pan. Mire cómo está llorando. Ah, pero cuando me muerdes. ¡Cacho, tío, octatón! Buenas tardes. Claro, chucha, está cuyan, cabrón. Acá de bien. ¿Qué? Liz. Taripasha. ¿Cómo? Taripasha, pase a gorno. ¿Pero te cansarás? Cansado. ¿Qué llaman chile? ¿Tagao? Ahí está, hombre, ¿para qué? Visita muy cacha. De pensión es, ¿no? Mana. ¿De qué? Pensión, guarichucha, pensión te piden. Ya por eso, pero ima pita acá. Está para dar el ministro. ¿El ministro? No, ahora casi vamos a ver acá. Tía Octap, ahora casi vamos a ver. Tía Octap, vamos a ver. ¿Qué ya pasa? Hoy, mano, vamos a ver canta. No va a chapar. Ahora casi vamos a ver acá. Razón. Razón, visita acá, Mozaima. Bueno, amigos, la señora se ha ido pasear arriba. Sus ovejas están areando hacia abajo, a su casa, ¿no? Entonces voy a darle alcance. Mi pesado mochila ya lo dejé abajo. La señorita está bajando de arriba con sus ovejas. La señora no tiene hijo, acaba de confirmarme su vecina. Goyo, Goyo significa que no tiene a nadie. Así que, amigos, hay que visitar a esta persona, ¿no? Uch, uch. Tiene perros bravos. Toma, pon, 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 pon. Toma, toma. Venía prevenido porque sabía que estos me iban a morder. Así que con pan ya está. Ya nadie muerde. ¿Quiere más? Yo también. Está la señora con su leña. Toda esta oveja no es de ella, pastea de otras personas. Y ellos le dan plata, ¿no? O a veces le llevan víveres. ¡Tía Octa! Buenas tardes. Ah, llegó y qué con la hatzga, chao. Chapitas más, cae con el macho pehuachque. Allí ya. ¿Qué rapa de cabo? Allí ya, tía. Allí ya, chapa. Rapita, chamo y cuay, que caro chacana. Caro chapa, papá. Caro, mítico jayore, maya, mítico jayore. No, la guasta ya, pues mítico lo. ¿Hirka hawanchan? Monchita, chu. Ah, ya anta camura y cao. Ya anta camuro, papá. Si no, pero ima cosna cuyoanscan. Mana ya anta captan, pero mana cosa en captan, pero papá. Ah, ya anta cuyo chare. Ya anta curraper. Vamos, gato hishek. ¿O mitzi kankirak? Mitzi kala. Ah, mitzi bahtin. Ah, mitzi. ¿Te gusta con las manas gampaco? Mana cha. ¿Wakillan? Ganapach. Don Julián Nipach. Ah, mitzi pa con qué? ¿Y todos los días comiste con Javón qué? Mana cha, papá. Mana cha, ¿no? Japa ya está con qué? Japa ya está, cupe. ¿Manu hombre de cancha? Mana. ¿Y hermano y con nada?
hermano, Hukleya. Paipa si cancer wamran con mano. Paipa can wamran con atkam wamran, pero ya algo ya no te usáis. ¿Pensaban tanquets? Mana, ta, agua la cachucha, taco. Agua la cajo, papá, taco. No, aquí que ya se taco. ¿Costumbra caro? Ah, costumbra caro, pero macho, tano. ¿Pes besitamos un kits? Man, pe. Pero a propósito, no, cachamuro. Cielo, pita, yo surpa mocana. Cielo, pita, no, pita, yo surpa mocana, papá, pero. Ay, ya, o caro te caiga. Caro la chacana, o. Caro la. ¿Y antes de clase, apa es shaikiko? Mana, que el papá, anca, ya chao. No, saquina chao. Saquicha. Saquicha, papá. Le he dicho para cargar su leña, pero no quiere. Dice, y esté cerca. Ya vamos a llegar. Salta cachara, jagarían. Uy, bebé. Ojra casquish. Yuyu yara, chao. Hagan yang yara. Yuyu yara, per. Camina, camina. Recién ha nacido ayer. Es bebé. Acá vive la señora y arriba son sus vecinos. Ellos ya conocen ya. Se meten nomás. Ella se ha ido llevando su leña. Usa. Ya hay curiosan. Ya hay curiosan. Reguían, ¿no? Cuatro. Cuatro y cuarto, Nacha. Ya, tía. Cacho, vi ver esta mapa muro. Papá, ya, bolilla, y man, no, tapetar, suma, huilla, mear. Garay, camocha. Ay, ya. Ya, pan, garay, camocha, tzach, poler, tanto, tzapa, murolón, chiquipa. Gracias, papá. Y ahí antes, más, ayuda, shunkar. Ya, ajá. Kichapaku, kichapaku, ima, ima, shkan. Kichapaku, shape, taira, añaña, loria, ya. Lasan, chao. Au, ay, yo, jega, ekatimurari, chao. Na, lasan, ara, jega, timurari. Lasan, ari. Ah, jegatsimura. La sana. Papá, ya, gorilla, las un papi. Ya, antes más ayuda shunke. Ajá. No, ora kamusham. Ya, ora kamun kari, chica. Taino, ayuda con kanam. Papá, taino, ya pa, pero. Apa munaki pa, pero papá, ayuda shunaki pa, gamtaps. Hok diagonas bistamuna pa. Al papá. Macho, kosna kunke. Kach. Kat waita rapuyashrakchir. Kat. Tanma chumi chukyaya chutakurga. Ah, chukyaya chu? Ah, tanma taurikaikan pasamungans kakchu. Chay chumi chukyaya chutakurga. Taipitanam chipya chukya ushakaskiram. Ah, y chay kait rapuyashuray? Ay, wakusha maipatan. Paste chay ura urepo inkitayamaran shakamunir. Ah. Ay, wakum chukya ushakasmun. Tam yachunaran iman kaitas puedina taku. Mira, papá, ni tiene ya. Rura pa llamarla. Ya está. Ya está. Can, o si ya yo, y me cago. Apa, mom, can, me chico, no. Todos los días, apa, mom. Tamia tiempo, man, ya está, cuipas, allí está. Tamia tiempo pa guardar. Tal vez cosa buena con camper. Capaz. Manari canga con los cacos. Que baño tam si, obra pública. Ah, no. Ya con taquish. Ya con canto. ¿Mai pitara tapamunk yakuta? Habían tas de pitaran takis kis papa yaku. ¿Mai pitara tapamunk e washa pitara? Te washa la wai kai kan tachu michikun otkan. Kan pukyu? Manam. Kan? Kainu kanyu. ¿Y tai washa wai chao tayang nata ka? Ay waku yarang mar. Ay waku yarang? Tiyam karang. A tiyak? Tai me. Pas vash yaski lang sa gash yaski pting me. Hospital apa ku yarang tayang. Akos raktacha. Raktacha ari? Ah, chay, y chiquiara, chinki,
Cosati o puño no hay pues sati curing sino. Pachi ya llega ya. Papá tiene que cruga para mucho. Tanto arroz, azúcar, fideos con amcan, cualquier con el desayuno. Gracias, papá, gracias. Say, ima ya se ayuda. Papá ya está panquico. Papá te chatsi chatsura. Chatsi. Y chikuki, lo ya tsgaram aptica, apamanch. Pero gampas, faltan chir. Faltan taco. Algo ya pas. Troquen ni per. Mancha, te gara y camuch, preocupa quits. Runtir, curtumar punaik, papá. Acá hay que con las vueltas ya chago. Ah, camcaron. Pusher junta, no copia. Ay, ya cocarturaste. Ah, para mochar. Acá, ¿no? Ah, ya. Vi tres chiquitas y aquí se metieron. Uy, ¿por qué lloran? ¿Qué pasó? Son muy nerviosas. Toma, mira. Come, come. Come, come. Son cachorros. Toma, toma. Ey, déjalo otro. Tiene un montón de hambre. Al bebé no le pegas. Toma, toma. Toma, toma. Están de hambre los perritos. Zanahoria y qué cosa, ¿o? Allá, pues, hichay con la ocho shaks. Ah, hichay con la calle. Allá, pues, hichay con acá. Abonot. Pero usa abono ya no. Sai ya más natural pero. Cacho, pero alan aire y aiko. En tablas per papá. Aire libre pero. Chep chep pagas para man, vidas alan. Corre viento pero. Corre viento. Entonces cacho se puñon que. Pero cae pas ala y aiko monchi manaco. La mamita duerme aquí. La verdad es que no tiene colchón, tampoco cama, así que dice que antes dormía acá adentro, ha salido porque está todo libre, está todo abierto. Así que duerme en la choza. ¿Sacos, nina, que salir yo? ¿Salir a nina? ¿Se llanta un cos, salir en aire? Llanta un, saqui un, papá. Saqui llanta un. ¿Chishay que con arrunto choranco? Mano, un chorampis. ¿Mana? ¿Qué caldo es quien que man? Caldo y pan, papá. Caldo y pan, pero man arronto churapte. Man arronto churapte. Salón chipa tanti chica. Ya tía, gracias. Alas como un cos, goño y eco. Rupa de pasas, quitan. Ah, ya. Gracias. 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 Ah, caro con la pamaywa. ¿Gampo hay que es caro chuchacana? No, caro no, pues caro chumar. Repito el asunto. ¿Maita gampa? Ah, sirve cuyar, sirve cuyar. Ya, ya te agradeces. Agüita caliente. ¿Y más hachata te aguñar hoy? Nat. Cedrón. Cedrón, ¿no? Cos, cos, mucho. Está, goño el papel, goño. Papá ya, papá, caco, chapuraco. Muro coi, munas, ¿qué quiere? Muro coi, pestar, no va. Man, muro coi, pa, espera. Man, muro coi, pestar, canan, papá, peón, chape, can. Peón con 30, 40, cobre. 30, canan, 50, y me gana ya. Ganme, sí, necesitan que ayuda, pero. Papá ya, pero. No, papá ya, pero. Te calma y que chay más bien un poco, al hay para chocolate, pero colchón descansa. Mante. Cancha, faltan colcha con. Poco día con chamor, apamos a colcha, calma, temo. Ya, papá, ya. Chica, abriga con ahí, pa. Papá, ayuda, su nengano. Ya, ya, si pa más. Cuida su naik, pa mañaca, mucha. Ya, tía. Ah, guasa chucha, caiken. Tagaich. Atuach. Aspita que hoy canchepe. Ya tía, entonces, ¿qué día con un cutcam show? Ya, papá, ya. Ya, papá, ¿qué le está pasando? Cuida con que.
papá te la sangache. La sangache. Ah, la sangache. Me más bien. Sí, no, pero papá, ¿wish acá que tienes papá scans? Al papá. Papá, tarinchichag. Sad, ya no corres, me con que. Vaya, tarinchichag. Punun. Pero no. Falta en frazada, chao. Alapting, alcalde, alan, 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 ya te. Ya, papá, con... ya. Ya, ya papá, ni cuida su ya, papá, ay, vaya. Ya, ay, vaya. Ya, papá, cuida con. Ya. Ya, no. Cuida con. Ya, no. Ay, ves, y ya, con. Ahora, escuches como. Shua, shay, que chip regis, anaga. Shua, mamá, mamá, ay, vas, chuari, ay, vas, ras, ya, cuida. Ah, ya, tía, ya. Ya, papá, ya. Hoy día con un entos. Ya. Ya, gracias. Amigos, hemos visitado a la mamita, vive sola, lamentablemente no tiene hijos y espero que le sirva de algo la ayuda que hemos hecho. Y bueno, tengo que ir por acá, hacia abajo, me falta un buen tramo, ya son las 4:30 de la tarde. Así que amigos, gracias a todos por suscribirse, comentar, compartir nuestros videos y... así podemos seguir ayudando a más familias. Ya nos vemos en un próximo video, amigos. Chau, chau, cuídense. Espectacular atardecer, 5 de la tarde. Ya vengo descendiendo buen tramo. Y abajo se ve la carretera. Así que hemos subido bastante lejos. Y la verdad, valió la pena. Ya que la mamita lo necesitaba. Y bueno, he llegado, amigos. Espero que la camioneta esté bien, que no haya pasado nada. A esa la gente, por ahí puede haber envidiosos que pueden tirar piedra, ¿no? Así que nos vamos y ya nos vemos en un próximo video.